manihot esculenta, llamado comúnmente yuca, es un alimento que aporta gran cantidad de vitaminas, beneficia el sistema digestivo y proporciona almidón sin gluten. Por su versatilidad, adaptación al cambio climático y propiedades nutritivas, es cultivado en más de 100 países y ha sido bautizado como el cultivo del siglo XXI. En Cuba puede cultivarse fácilmente obteniendo buenos rendimientos. En la finca Mayajigua, Berta y Juan producen harina de yuca con la que elaboran el pan que consumen. En el largo camino que se recorre del surco a la mesa, Berta y Juan recibieron capacitaciones sobre las características del cultivo y cómo optimizar su rendimiento, usando los beneficios de la agricultura orgánica. Con el uso de un pequeño molino, ahora pueden procesar la yuca hasta convertirla en harina y luego elaborar el pan y otras recetas tradicionales como el casabe. Berta y Juan apuestan por esta alternativa que contribuye a la reducción de importaciones del país a través de transporte marítimo o aéreo, altos emisores de carbono y otros gases de efecto invernadero. Con la elaboración del pan y otros productos a base de harina de yuca, Berta y Juan contribuyen a la producción local, la generación de empleos y a fortalecer la educación alimentaria y nutricional de la comunidad donde viven. Producir nuestros alimentos nos hace más libres.